Este video es auspiciado por un concurso. ¿Qué hay, Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Espero que estén bien y sean miembros del canal porque es la única forma que monetizamos estos videos y para que siga What The Fact Show todos los domingos. Pero si no puedes gastar un miserable dólar, puedes usar mi código MOXWDF en Betano, que Betano es la casa de apuestas más grande de toda la internet. Créate tu cuenta, usa mi código y duplica tu primera recarga en Betano. Link en la descripción de este video. Pero chicos, esta semana ha estado de locos porque hay una polémica sobre una de las streamers más grandes del planeta, Amaraud. Sí, probablemente la conoces. Esa flaca rica que vende su pack en OnlyFans y para enseñando las titties en stream. Pero bueno, modo serio, al parecer resulta que su esposo abusa de ella. Aparentemente se molestó porque la flaca Rikitix estaba jugando videojuegos y ha amenazado a matar a sus perros. Sí, todo es medio turbio. Y la verdad, esperemos que esté bien y busque ayuda. Y si tú sufres algún tipo de abuso, por favor, no dudes en pedir ayuda a quien sea. Y ahora, no sabemos si eso es armado o es real. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí te puedo decir es que sus fans son bien raros. Y la semana pasada se fue a una convención y bueno, pasó esto. Step, 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 step. Oh. Oh, okay. What the fucking fuck? ¿Qué tipo de pervertido tienes que ser para donarle $50 al día y ponerte en cuatrimoto para que te pisen y te tomen una foto? Mira cómo abre esos cachetes, papú. Está bien que seas fan y todo, pero no te tienes que humillar de esa manera. Tal vez se le escapó un poco el aire, tú sabes, tal vez sigue en el closet. Pero no voy a juzgar. Se le puede escapar el aire a cualquiera, hasta un hombre casado. She was. So relax the right foot a little bit more. Your foot. Keep it nice and planted. Oh, man, if I was gay and you weren't married. Fuck. Literalmente le dijo que le quiere meter terror. Man, if I was gay and you weren't married. Y sí. ¿Cómo haces para que te truenen el cuello de esa manera? ¿Cómo no está muerto? Pero sí, se le escapó el aire como a ese otro. Y la cara de la esposa lo es todo. Pero si tenemos que aprender algo de estos videos, chicos, es que no debemos ser pisados para nada. No puedes soportar un abuso. Y tienen que entrenar para no terminar como ese. Solo con el entrenamiento podrás hacerle frente a tu novia. ¿Lo viste? ¡Es Goku! ¿Cuántos años de maltrato tiene que tener para saber todos los movimientos exactos uno por uno? Por eso, chicos, no sean pisados. Y si sufres abuso, pide ayuda. Si no lo sabes, ahora lo sabes. Chicos, miren, una abuela y se va a comer una bandeja de Happy Brownies. Nani asked me to bake her some brownies. Careful, they're strong. I don't give a fuck. This shit's dank. Enjoy the ride. This is ground control to Major Tom. You okay? Yeah. Ah, fuck, terminó más pegada que calcomanía de combi. ¿Cómo se va a comer una bandeja entera de Happy Brownies? Mira, termina en la luna. Estos abuelos ahora por la culpa del TikTok se están transformando en unos malditos degenerados. Y no, tampoco sabemos si este video es real o no, aunque sí lo parece. Pero sí te voy a mostrar un video bien fake que pasó en Brasil, mi amigo. Pero ponle atención al chico de la silla de ruedas. Para, es
un milagro de Dios. Se paró más rápida que tu hermana cuando entra la policía a la discoteca. ¡Tremendo estafador! ¡Qué cara dura para ir pidiendo limosna cuando no eres inválido! Así más o menos como cuando yo pido limosna aquí en What the Fact Show. ¡Deja tu limosna! Bueno chicos, ¿se acuerdan que hace muchos años publiqué un video de Japón que se llamaba Si te ríes, te saco la mierda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 10, 10, 10, 10, 1, 10, 2, 1, 10, 3. Sí, ese. Bueno, hay un nuevo formato un poco más moderno y es sobre estos chicos que también, si te ríes, te sacan la mierda y van a reaccionar a otro japonés diciendo Massachusetts. Mi nombre es Ani. マサル、マサステ、チュ生まれたの。浜田遠藤アウト。ああ、いない。ちゃんと生まれないですか、それ。マサル、マサステ、チュ生まれたの。大西君、はい。マサチューセッツ州。 マゾチューセッツ州。あの人が噛んだあかんか。緊張感高い現場ですからね。大西君、はい。マゾチューセッツ州。 ¿Pero qué carajo? ¿Por qué? ¿Por qué los hace pasar por este infierno? Es imposible no reírse de este Massachusetts. ¿Y qué tan difícil puede ser decir Massachusetts? Malditos japoneses, están cada vez más raros. Pero la verdad son bastante entretenidos. Me quedaría horas viendo este tipo de videos. ¿Qué? No me juzgues. Y tampoco juzgues la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video. Por favor, hazte miembro del canal para seguir haciendo los videos de What the Fact Show todos los domingos. Usa mi código MAX. WF en Betano, link en la descripción de este video. Y nos vemos el próximo domingo. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cómo matarías a alguien? Muchas gracias por este video, What the Fact Show. Espero que estén muy bien, chicos. Les cuento que estoy organizando un torneo de Twitch de 16 streamers internacionales. Ya les contaré por acá por el canal también. Así que los espero en Twitch. Probablemente esté en vivo ahorita. Y nos vemos de nuevo el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes.